Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me complace moderar la conferencia virtual denominada Soluciones Regionales, Recomendaciones para Enfrentar la Delincuencia. El día de hoy me acompañan el expositor de la actividad, Arturo Huaytalla Quispe, y la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Ana María Martínez Bern, quien nos brindará las palabras de apertura de la conferencia. Adelante, doctora Ana Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, servidoras y servidores públicos, profesionales, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas en general de las diferentes regiones del Perú que nos acompañan en los Martes de Justicia y Derechos. En mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Como todos sabemos, en el Perú, desde hace varios años, venimos afrontando distintas formas de delincuencia que afectan a la ciudadanía, requiriendo tomar, por ello, medidas que permitan responder ante este grave problema desde un enfoque de derechos humanos y que garantice la justicia en el país. Por ello, nuestro expositor del día de hoy, Arturo Huaytalla Quispe, quien es coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos dará a conocer algunas recomendaciones para enfrentar la delincuencia, basado en un documento publicado en su primera edición en agosto del 2023 por Indaga, denominado Soluciones Regionales, Experiencias de Gestión y Banco de Recomendaciones para Enfrentar el Crimen, el cual ofrece pues un diagnóstico de la experiencia de gestión en seguridad y presenta 50 recomendaciones para reducir la delincuencia en el país. Esperando pues que este evento nos lleve a tomar conocimiento sobre el tema y a las reflexiones correspondientes, damos por iniciado el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Seguidamente pasaremos a la ponencia del doctor Arturo Huaytalla, previa lectura de su reseña. Informarles también, estimados participantes, que nuestro expositor contará con 60 minutos para desarrollar su ponencia y posterior a ello se abrirá una ronda de preguntas de 15 minutos. Arturo Huaytalla es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un posgrado en psicología. Ha sido becario por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por el Gobierno de Israel en el curso Política y Comunidad. Ha publicado de manera individual y colectiva varios libros y artículos sobre prevención comunitaria, gestión local de la seguridad, delincuencia urbana y crimen organizado. También ha sido reconocido como una de las 10 mejores prácticas de gestión de información en seguridad en América Latina por la Fundación Paz Ciudadana de Chile. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cabe indicar que este observatorio, desde el año 2023, integra la comunidad interamericana de observatorios del delito de la OEA. Adelante, doctor Arturo Huaytalla. Muchas gracias, Jimmy, por el pase. Para mí y para el observatorio es un gran honor poder compartir este espacio que el Centro de Estudio viene desarrollando de manera constante y continua. Tal como
ya lo indicaba la doctora Ana Martínez, hace ya algunas días, semanas, tuvimos una coordinación y nos comentó pues la necesidad, digamos, de incorporar esta dimensión también de seguridad en el espacio que se tiene, ¿no? El día de hoy nosotros queremos compartir, respetando los tiempos y digamos, los momentos que disponemos, compartirles algunos elementos de un documento que acabamos de publicar, como ya lo señala, lo publicamos en la región de, bueno, lo presentamos en la ciudad de Cusco, y queremos compartir, digamos, este material que lleva por título Soluciones Regionales, Recomendaciones para Enfrentar el Crimen. Ya como se señalaba, pues en un contexto donde la región de América Latina y en especial el Perú, pues urge la necesidad de enfrentar, abordar desde una serie de dimensiones la delincuencia, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, digamos, es eso, es un trabajo que se ha desarrollado con el equipo del observatorio en conjunto, que pues está dentro de la Dirección General de Asuntos Criminológicos y también pues depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, tenemos ahí el QR en la parte inferior izquierda. Les diría a los colegas, las colegas que están pues en la presente reunión, que puedan, digamos, tener el QR presente porque les va a dirigir de manera directa al documento que vamos a hacer alusión el día de hoy, ¿no? Entonces, avanzamos, por favor. ¿En qué consiste la presentación del día de hoy? Vamos a hacer, digamos, un bloque de, digamos, una presentación en tres bloques. La primera sobre la generación del conocimiento desde el Observatorio Indaga. La segunda, la metodología para haber hecho este trabajo. Y la tercera, creo que la más importante todavía, que tiene que ver con este banco de recomendaciones para prevenir y enfrentar el crimen. Entonces, ¿en ese marco avanzamos? Sí. El primer punto, generación de conocimiento desde el Observatorio Indaga. Avanzamos, por favor. Mencionarles, digamos, en términos macros, que la ley 2987, ya de hace un poco más de una década, crea el Consejo Nacional de Política Criminal, que es el CONAPOC. Este consejo tiene por finalidad planificar, articular y supervisar y dar cumplimiento a la política criminal del Estado peruano. Este consejo lo preside el Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica está cargo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que en este momento está a cargo de la doctora Karina Chavarri, ¿no? Esta Secretaría Técnica que hace la Dirección General de Asuntos Criminológicos tiene como un soporte en cuanto a gestión y producción del conocimiento criminológico para este consejo también al Observatorio Nacional de Política Criminal. Entonces, avanzamos, por favor. Sí. ¿De dónde surge este observatorio? En realidad, este observatorio es cosecha de este consejo, ¿no? En el año 2011, que ya les mencioné hace un momento, hace un poco más de una década, se crea este Consejo Nacional con la ley 2987. En el año 2013 se aprueba la creación e implementación del observatorio, ¿sí? En una sesión de este consejo, de hecho es en la primera sesión, en el acuerdo número 3. Ya en el 2015 se da la aprobación de la viabilidad del PIB para la implementación del observatorio y digamos ya en términos concretos, en términos de hechos, se inaugura el observatorio el 27 de junio del 2016, lo que significa que es un observatorio que tiene un poco más de 7 años, ¿no? Bueno, y después de ello, la Dirección General tiene a su cargo, bueno, la Secretaría Técnica y el Observatorio, que ya les mencioné, ¿no? Ya con un cambio de organización y funciones dentro del Ministerio de Justicia. Esta línea de tiempo, digamos, es todavía de forma, pero creo que es importante para tener un marco de dónde ha salido lo que vamos a presentar en unas siguientes láminas, ¿no? Avanzamos, por favor. Ahora sí, un poco entramos al terreno. Entonces, este consejo en la sesión número 22 y en la sesión número 23 acuerdan desarrollar estrategias regionales criminológicas en territorios priorizados. En la sesión número 22 y en la sesión número 23 acuerdan elaborar un documento técnico. De hecho, estamos pensando fines del año pasado, es decir, fines del 2022,
donde las gestiones regionales, provinciales y distritales llegaban a su fin desde el 2019 hasta el 2022. Y lo que nos proponían era más bien hacer un balance de las experiencias de gestión de las distintas regiones y provincias, ¿no? Pero además de hacer este balance, lo más importante, digamos, era proponer una serie de acciones, de actividades que puedan desarrollar estos gobiernos provinciales, distritales y regionales, ¿no? O sea, es decir, los más de 1.900 distritos, los más de 190 provincias y, bueno, claro, los 24 departamentos, ¿no? Entonces, este ha sido el objetivo desde el Consejo Nacional de Política Criminal. Y avanzamos una más, por favor. Y entonces, ya como observatorio, lo que hemos nosotros desarrollado es dar cumplimiento a este acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo hemos desarrollado? Avanzamos una más, por favor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, hemos identificado una serie de regiones que tengan características socialmente heterogéneas y que puedan, pues, permitir recoger una variedad de información en dos bloques, recogiendo este mandato. Por un lado, ¿cuál ha sido la experiencia de gestión en seguridad ciudadana? Y por otro lado, ¿qué cosas podemos mejorar en seguridad recogiendo la experiencia de estas distintas regiones? ¿Cuáles han sido estas regiones? Loreto, una de ellas. Digamos, entonces, hay una experiencia desde la Amazonía. La segunda, La Libertad. Entonces, digamos, tenemos esta experiencia del norte del país, que está, pues, en la franja costera norteña del Perú. Por otro lado, El Callao ha sido una de estas regiones que también hemos levantado información. Y, digamos, de manera particular también, cuatro provincias del BRAE, ¿no? En este caso, Satipo, Tayacaja, Huanta y Chincheros, ¿no? Entonces, ahí, de hecho, se incorporan varias regiones, ¿no? Pero en este último caso ya ha sido a nivel provincial. Lo que hemos hecho de manera particular, hemos diseñado una propuesta, identificado dimensiones sobre las que se despliega la gestión de política en seguridad ciudadana a nivel local, ¿no? En general. Después hemos tomado contacto con estas instituciones, hemos iniciado solicitudes de información cuantitativa y hemos desarrollado, pues, una serie de entrevistas. De entrevistas sobre todo con los funcionarios de estos gobiernos regionales y provinciales en cuanto compete a seguridad. Con base a esa información, hemos trasladado y hemos desarrollado un análisis y una redacción y hemos hecho unos talleres digamos, de presentación para ver una serie de rutas de soluciones en varias líneas, ¿no? Por un lado, con el equipo que estaba a cargo del trabajo, con el equipo del observatorio en general, y ya con algunas presentaciones externas también, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco la ruta del proceso del trabajo, y ahora vamos a ver un poco más a detalle qué hemos visto, ¿no? Avanzamos, por favor. Les mencionaba que este trabajo en general tiene dos grandes bloques, ¿no? El primero, la experiencia de gestión en seguridad ciudadana, y por otro lado, una ruta de recomendaciones de qué cosas se pueden desarrollar en seguridad. En cuanto a la experiencia de gestión de Loreto, del Callao, de La Libertad y de estas cuatro provincias del BRAE, digamos, ¿cómo las hemos analizado? ¿Qué es lo que hemos visto de cada una de ellas, ¿no? Lo que hemos visto es cómo estas provincias, desde el 2019 hasta el 2022, han diseñado políticas y acciones en seguridad ciudadana. Han coordinado interinstitucionalmente, digamos, cómo se ha desarrollado la participación ciudadana y cómo se han desarrollado también las capacidades y recursos en estos territorios, ¿no? Estos han sido los cuatro bloques de análisis para mirar la experiencia de seguridad en estas regiones y provincias, ¿no? Avanzamos uno más, por favor. Y también les mencionaba en paralelo, yo creo que es lo más importante en este caso también, tiene que ver con, nosotros le hemos llamado un banco de recomendaciones, un banco de soluciones regionales, digamos, planteando una serie de acciones que se pueden desarrollar a nivel regional y provincial, y consideramos también varias de estas a nivel incluso distrital, ¿no? En un contexto, digamos, que incorpora varias cosas, digamos, de una clara visibilización de delitos de alto impacto que tienen mucha presencia en la sociedad,
en un sentido, digamos, de búsqueda de respuestas. Creemos, pues, que este documento que recoge la experiencia de terreno, ¿no? Digamos que no es el capricho o la intención de uno o dos actores, sino más bien que recoge el proceso de cómo se han desarrollado las actividades, por un lado, y por otro lado, igual de importante, digamos, cómo es que esta se puede articular con la evidencia de varios estudios, digamos, que se han desarrollado en América Latina y en el mundo, ¿no? Entonces, lo que presenta esta sección de banco de recomendaciones es eso, ¿no? Estas 50 recomendaciones al final, que están divididas por un lado 33 para atender problemas públicos en inseguridad y por otro lado en cuanto a gobernanza en seguridad ciudadana, tienen este componente, ¿no? Plantear en conjunto una serie de propuestas que puedan permitir, digamos, girar el curso de la delincuencia en las regiones donde nos encontramos todos y todas, ¿no? Entonces, avanzamos uno más, por favor. Esto es un poco lo que me mencioné, pero creo que es importante también nuevamente destacarlo, ¿no? O sea, el observatorio propone respuestas para la delincuencia, es decir, dejamos solo de plantear una serie de mirar el problema desde el balcón, ¿no? Digamos, empezar a diagnosticar, hay varios trabajos que se han desarrollado en esa línea, sino más bien también plantear una serie de rutas o actividades que se puedan desarrollar. Pero son rutas, actividades, acciones a nivel regional, provincial, digamos que tienen dos cosas que nos parecen fundamentales, ¿no? Por un lado, la experiencia de las capacidades locales del Estado, de cómo es que se desarrolla, y por otro lado, igual de importante, la evidencia científica, ¿no? La evidencia científica que se ha acumulado a partir, pues, de los trabajos que se han desarrollado y además los trabajos, digamos, en la región y el mundo que se vienen realizando, ¿no? Entonces, este par de bloques lo que nos ha permitido es plantear, digamos, esta serie de recomendaciones, que de hecho va a ser el elemento central de la exposición, en estos elementos, ¿no? Por un lado, recomendaciones para atender los problemas de inseguridad y por otro lado, recomendaciones enfocadas en la gobernanza en seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en los problemas de inseguridad? Por ejemplo, muertes violentas, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, delitos ambientales, delitos patrimoniales y atención a grupos vulnerables, que en realidad acá hay varios, que son centros juveniles, establecimientos penitenciarios, población inmigrante y otros grupos adicionales. Y en cuanto a recomendaciones enfocadas a gobernanza, acá separamos en cuatro bloques. Recordarán hace un momento que mencionamos este análisis de la gestión en seguridad, que tiene estos mismos bloques. Entonces, digamos, el análisis que hemos desarrollado en campo, en estas regiones, las hemos trasladado ahora como una serie de propuestas para enfrentar la delincuencia, ¿no? Entendiendo, desde luego, con una serie de elementos que creo que son fundamentales destacarlos, ¿no? Uno, no consideramos que exista una, digamos, una varita mágica, un elixir que pueda solucionar todos los problemas de una manera única, sino más bien en este caso, como lo se evidencia también en el trabajo, es que hay varios fenómenos. Estos fenómenos delictivos responden a territorios. No todo el país tiene los mismos problemas y de hecho hay varios que se concentran en función a estos territorios, ¿no? Estos problemas, digamos, además de mirarlos de manera particular, requieren también un elemento sobre las capacidades que tienen estos territorios, bueno, o el estado que se encuentra en estos espacios, ¿no? Sea el distrito, la provincia y la región. Por eso es que, digamos, este segundo bloque de recomendaciones están dirigidas a la gobernanza en seguridad. ¿En qué cosas? En diseño de políticas y acciones, en coordinación institucional, en participación ciudadana y en capacidades y recursos, ¿no? Creemos que esta mirada puede tener un sentido mucho más de fondo de cómo podemos nosotros abordar la delincuencia y revertirla, ¿no? Una sola actividad que pueda ser una gran solución probablemente esté más en una dimensión de un gran relato o una historia bonita que pueda no necesariamente tener un final, digamos, que pueda ser positivo para toda la ciudadanía. Desde luego, ya mencionaba también la doctora
Ana Martínez, esta mirada también incorpora pues una lógica de derechos humanos y de justicia, ¿no? Entonces, con este preámbulo, espero que no haya sido muy extenso, pasamos por favor a la siguiente lámina. Entonces, acá una pequeña salvedad, porque yo les mencionaba hace ya un buen momento que la presentación, digamos, el documento tenía dos grandes bloques, ¿no? Por un lado tenía este bloque que corresponde a la experiencia de gestión, digamos, por el tiempo que se nos ha compartido y además porque deseamos profundizar en un contexto, digamos, de grave emergencia de la delincuencia y un sentido de qué cosa podemos hacer, centrarnos más bien en el banco de recomendaciones y, digamos, sí, invitarlos a que puedan revisar el documento en lo que corresponde a cómo le fue, qué hizo, por ejemplo, en cuanto a participación ciudadana en Loreto, ¿no? En la selva, qué se hizo, por ejemplo, en el Callao, en coordinación institucional o en las secciones del BRAEN, por ejemplo, algunas provincias, ¿no? Ahí creo que el detalle que acompañe, digamos, la presentación y la lectura va a ser bastante útil en esta lógica. Y sí, en este momento, concentrarnos en las recomendaciones, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, digamos, yo creo que este punto es clave porque es, digamos, a qué cosa podemos hacer para enfrentar la delincuencia, ¿no? Como observatorio hemos desarrollado varios trabajos dentro de los penales, centros juveniles, entonces, digamos, varias de estas conclusiones, recomendaciones que planteamos giran en esa lógica de la experiencia local del trabajo de campo y también la evidencia, ¿no? Entonces, creo que en un sentido de qué cosas más se pueden hacer para enfrentar la delincuencia, lo que vamos a hacer ahora es, digamos, plantear las recomendaciones por grandes bloques y creemos que en conjunto podemos revertir una serie de situaciones delictivas en el país. En cuanto, por ejemplo, a violencia contra la mujer e integrante familiar, de hecho ha habido ya desde hace una buena cantidad de años, probablemente hace un poco más de una década, un énfasis en la priorización de la atención a la víctima, que es necesaria, y lo que consideramos a la vez y en paralelo es atender también a los agresores, a los que cometen, digamos, el delito, digamos, ahí hay varios bloques de violencia de género, ¿no? Por eso es que, digamos, este par de acciones están centradas en ellos, ¿no? Por ejemplo, implementar una línea telefónica de escucha para hombres y personas agresoras como medio de prevención de la violencia doméstica en coordinación con los centros de salud mental comunitaria del Ministerio de Salud. Esta línea tiene como fin brindar orientación psicoeducativa, dando una plataforma de escucha dirigida a los hombres para ser escuchados sin juzgar y que puedan recibir consejos sobre el manejo de sus emociones y resolución de conflictos. Entonces, digamos, acá lo que planteamos es que los gobiernos, las provincias, los distritos, quienes consideren y recojan, digamos, lo que se propone, es que se puedan implementar programas, acciones, digamos, para atender a los que, digamos, tienen un sentido de poder cometer ese delito, ¿no? Además de fortalecer el sistema de justicia, acá es más bien hacer un acompañamiento a estos hombres a través de, digamos, de esta línea telefónica, ¿no? Otro asunto, por ejemplo, importante, gestionar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la implementación de los centros de atención institucional, los CAI, en las regiones, ¿no? Tan importantes. ¿Qué son los CAI? Son espacios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, donde se realiza trabajo reeducativo de hombres que han ejercido ya la violencia. En el anterior todavía, digamos, no se había llegado a eso, ¿no? Que han ejercido la violencia a través de la reeducación de sus creencias, percepciones, ideas, pensamientos sobre la mujer, teniendo como finalidad la protección de la víctima, ¿no? Estas son un par de recomendaciones que nosotros planteamos. Vamos a ver algunas más, por favor, si pasamos la siguiente lámina. Acá, por ejemplo, priorizar y gestionar recursos con el Ministerio de Economía y Finanzas para la construcción e implementación de hogares refugio temporal e implementación de hogares de refugio, claro, hogares de refugio temporal de acuerdo a las normas vigentes, ¿no?
A pesar de la misión que se cumple, no existe en el país un número suficiente y cuentan con recursos limitados, ¿no? Por lo que la correcta implementación es necesaria la asignación de recursos, además de acompañamiento del Ministerio de la Mujer, ¿no? Este punto nos parece clave, sobre todo para mujeres que han sido víctimas y podrían, pues, en un contexto, ser además de ser víctimas de feminicidio, ¿no? Estos espacios de hogares de refugio temporal, digamos, hay bastante evidencia que sostiene la importancia de ellos, ¿no? Otro, contar con un catálogo de acciones preventivas o servicios dirigidos al trabajo con hombres o personas agresoras en las regiones, provincias y distritos en coordinación con el MIN y con el SINASEC, ¿no? El MIN, el Ministerio de la Mujer, y el SINASEC, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? En este caso, el Ministerio del Interior, digamos, tiene la Secretaría Técnica de este sistema, ¿no? Avanzamos, por favor. Aquí estamos, digamos, hemos visto el primer bloque que tiene que ver con delitos contra la violencia de género en general. Estos de acá tienen que ver contra el patrimonio y acá hay varias actividades y es importante destacar que desde de las denuncias que se desarrollan en cualquier comisaría o incluso las encuestas de victimización que desarrolla el INEI, hasta la población penitenciaria que se encuentra en los establecimientos penitenciarios, el mayor número de personas que está por delitos y por infracciones en los centros juveniles corresponde a los delitos patrimoniales. Es decir, uno de los grandes bloques, si queremos revertir el problema de la delincuencia, es concentrarnos en el delito patrimonial. Y dentro del delito patrimonial, pues hay una serie todavía, digamos, en términos sociales de fenómenos. Acá queremos referirnos de manera transversal a una serie de acciones que se pueden desarrollar a nivel provincial, distrital y regional, ¿no? Que de hecho todas las recomendaciones están giradas en esa línea, ¿no? Por ejemplo, fortalecer la estrategia de patrullaje en puntos calientes. Digamos, puede parecer un perogrullo de algún modo, pero este punto en realidad tiene bastante consistencia y consideramos que, pues, que la intervención, además de ser transversal, necesita también ser bastante focalizada en ciertos territorios, en ciertos vecindarios, en ciertas esquinas, en ciertos espacios, ¿no? La concentración de agentes del orden para reducir delitos situacionales, como le llaman, que están, digamos, una lógica de oportunidad, sobre todo en los espacios públicos, puede ser, digamos, bastante reducida con una intervención concentrada de los recursos del Estado en ciertos espacios, ¿no? Las comisarías identifican estos espacios a nivel de los consejos distritales de seguridad ciudadana o los consejos provinciales o regionales se tienen estos espacios. Entonces, la concentración de actividades en estos territorios resulta fundamental. Este punto de una u otra manera se ha empezado a desarrollar, pero consideramos que un elemento mucho más fuerte que se puedan desarrollar ayudaría de sobremanera para reducir sobre todo los delitos que se realizan en los espacios públicos, ¿no? Otro punto clave, digamos, es la desconcentración de los recursos del Estado y el acercamiento, ¿no? Entonces, en esa lógica va el otro punto que tiene que ver con la creación de puestos de auxilio rápido, ¿no? Los PAR, los PAR, algunos como les llaman, ¿no? En las localidades con mayor lejanía en las regiones y provincias, a fin de tener una respuesta rápida, oportuna y que permita a la ciudadanía, pues, que identifique que los problemas están respondiendo, ¿no? Un punto adicional sobre ello, y en delitos patrimoniales, como mencionábamos, tiene que ver con fortalecer los enfoques de oportunidades, focalizados en jóvenes en riesgo a través de la recuperación de espacios públicos, con impulso de actividades deportivas, artísticas, manuales, en coordinación con el Ministerio de Cultura y algunos colectivos pertenecientes a la localidad. Las gerencias, subgerencias de juventudes, de participación ciudadana, de seguridad ciudadana, por ejemplo, son claves en este punto, ¿no? Entonces, es, digamos, además de tener actividades situacionales, actividades que puedan
acercar al Estado, se requiere también en este caso, consideramos hacer un trabajo más con un enfoque de oportunidades antes que construir a un sujeto, digamos, externo como un que pueda ser un delincuente, ¿no? Sino más bien cómo construimos oportunidades para los jóvenes con el uso del tiempo libre, a través de actividades deportivas, artísticas, manuales, a través del Ministerio de Cultura, colectivos locales en los territorios, pero acompañados, digamos, es como descentrar la idea de seguridad, que es la seguridad solo es patrullaje, que es importante, pero no es suficiente, o las videocámaras, ¿no? Digamos, además de eso, hay otro gran bloque que tiene que ver con prevenciones, con ese que se pueden desarrollar y pueden, de hecho, reducir estos delitos patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá son tres actividades bastante concretas, puntuales, que se pueden desarrollar en sus provincias, distritos, regiones, ¿no? Entonces, avanzamos, por favor, hasta que hemos visto patrimoniales. Este es otro gran bloque que se menciona y es uno de los que más genera impacto social, mediático, y que está bastante vinculado con la percepción ya de inseguridad ciudadana, ¿no? ¿A qué nos referimos ya con las muertes violentas? Y en este caso, permítanos hacer una distinción nos vamos a referir sobre todo a homicidios, como señalan los colegas abogados, sobre todo dolosos, pero separados en términos sociales en tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, los homicidios producto de conflictos interpersonales, los homicidios que tienen un delito previo, o sea, un delito anterior todavía, y por otro lado, los homicidios por violencia de género, que en general, digamos, se leen como feminicidios, ¿no? Este grupo, el último, a través del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el CEIC, se han venido haciendo un reporte, una identificación de quiénes son, de las regiones. Hace un momento hemos identificado también una serie de recomendaciones. Tenemos de nuevo los homicidios por delitos previos y los homicidios interpersonales. Lo que el equipo, pues, técnico del observatorio considera es que, digamos, además de esta precisión de varias recomendaciones, en conjunto y de manera transversal, uno de los primeros aspectos es identificar, aunque parezca, digamos, una obviedad, luego de hacer una revisión de varios planes distritales, regionales y provinciales, no nos parece una obviedad a estas alturas, es que se identifique cuáles son los problemas de las regiones. Parece, digamos, una generalidad, pero no lo es. Lo que se ha podido apreciar es que hay una serie de problemas que parecerían transversales en todo el país, pero cada región tiene una serie de fenómenos bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, podemos ver pues que en la Amazonía hay varios delitos que están vinculados más bien con la tala, minería ilegal, tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre, la trata de personas, ¿no? En algunos casos los homicidios vinculados con desapariciones y lo que digamos ahora, digamos en términos de composición de actores delictivos, organizaciones criminales transnacionales vinculadas por ciertos rutas de actividades ilícitas, ¿no? Sea oro, sea droga u otro elemento, ¿no? Entonces, pero en algunas de estas regiones, por ejemplo, la identificación de seguridad sobre esos fenómenos no es clara. En esa línea, digamos, lo que consideramos fundamental de manera transversal es que se reconozcan, se identifiquen de manera clara los problemas que afectan a la ciudadanía en estos territorios. Y además de eso, se caractericen los fenómenos, ¿no? Digamos, una cuestión es identificar los grandes temas y otro más bien el tipo de comportamiento delictivo en conjunto, ¿no? Les mencionaba hace un momento estos homicidios que pueden responder a por lo menos tres grandes lógicas, ¿no? Y de hecho ya hemos acotado bastante con estos homicidios dolosos, ¿no? Que hay una persona adicional que mata a otra persona, ¿no? Y la mata, digamos, con dolo, ¿no? Entonces, en esta línea hay varias actividades que se pueden desarrollar. Una de las que más llama la atención y probablemente sea la que menos se ha atendido y hay una clara oportunidad para mejorar, tiene que ver con las armas de fuego.
De hecho, entre el 60 y el 70% de todos los homicidios del país se producen con armas de fuego. Varios años, reportes señalan esto de acá y no hay una novedad sobre ella. Mediáticamente se señala, digamos, a través de las cámaras, videocámaras, no cámaras de videovigilancia, la identificación de personas que matan a otra persona con el uso de armas de fuego, pero, digamos, la discusión a veces está importante y necesaria en el sicariato, pero el elemento que las mata, que son las armas de fuego, no. Acá consideramos un punto fundamental que se debe trabajar a nivel regional, provincial y distrital, de manera conjunta con el Estado central, ¿no? En este caso es coordinar con la policía y su CAMEN la ejecución conjunta de una estrategia de fiscalización sobre la prohibición del porte de armas de fuego de la jurisdicción para la realización, bueno, también de campañas preventivas, ¿no? Por otro lado, esta, digamos, correspondiente al 70% de armas de fuego, bueno, al 70% de homicidios del país, ¿no? El otro tiene que ver más bien, la segunda recomendación, con los conflictos interpersonales, de los conflictos interpersonales que producen un homicidio. Y en este caso tiene que ver con las bebidas alcohólicas en bares, locales similares, en función a las horas, los espacios, el poco control de agentes del orden que se puede desarrollar en alguno de estos lugares, ¿no? Y un punto adicional, fortalecer la asistencia técnica de los planes de acción regional y provincial en seguridad ciudadana, en los que comprenden diagnósticos y acciones. De hecho, el país viene haciendo planes de seguridad ciudadana por lo menos desde el 2004. O sea, tenemos ya 2004, 2014, 2023, casi, casi 20 años, ¿no? Ya vamos un poquito menos de 2 décadas haciendo planes de seguridad ciudadana. Más adelante también lo señalamos, pero acá un punto clave es, digamos, además de hacer procesos bastante complejos, intrincados, creemos que el punto clave es identificar el problema y por otro lado reconocer qué cosas se pueden desarrollar como acciones, ¿no? Que reconozcan los fenómenos y reconozcan los componentes de estos fenómenos, ¿no? Creo que el detalle, digamos, posterior podría tener otra mirada, pero por lo menos este par de puntos, ¿no? El problema, el reconocimiento de acciones, los actores que se comprometen para ejecutar acciones y las fechas que se van a desarrollar, ¿no? Estos cuatro bloques, estas cuatro acciones son fundamentales en los planes. Creemos pues que no se requieren planes de 200, 500 páginas, ¿no? Que no sean grandes tratados de la seguridad, sino más bien documentos bastante operativos que permitan quebrar la delincuencia en cómo se viene produciendo, ¿no? En esa línea, lo que hicimos hace ya unos años, en realidad, es un trabajo sobre sicariato, y identificamos que en realidad la concentración de los homicidios está en ciertos distritos, o sea, no hay una distribución democrática, por decirlo de un modo, de las muertes violentas a nivel nacional en los más de 1.900 distritos. De hecho, están concentrados en ciertos de ellos, y de manera todavía mucho más particular el caso de víctimas por sicariato. De hecho, estaba 10 distritos, recuerdo que concentraban el 90% de víctimas por sicariato en el país. Entonces, y digamos, estaban sobre todo en la franja costera peruana, la mayoría, no todos, me parece que unos 7, 8. Entonces, fortalecer las capacidades técnicas de estos distritos nos parece fundamental. Además de tener servicios y acciones de manera transversal, la identificación de estos territorios resulta fundamental porque en este caso, de nuevo volviendo al sicariato, al final es un delito, digamos, interdelincuencial. Están vinculados varios delitos dentro de ellos y al final, en muchos casos, todos los que identificamos de manera cualitativa, vinculados con el crimen organizado. Los homicidios por encargo tienen un elemento bastante fuerte con el crimen organizado de estos territorios. Entonces hay varios elementos, ¿no? Hay varios elementos, no hay una varita mágica que permita que se resuelva todo de un momento, pero sí más bien identificar estas necesidades
en cuanto a capacidades del Estado para enfrentar el delito y, digamos, una serie de acciones para revertir este fenómeno, ¿no? Reconociendo qué cosas tiene estos delitos en estas regiones. En conjunto, en las muertes violentas, creemos que la lista todavía puede ser mucho más grande. No estamos poniendo todas las recomendaciones, o las 50, digamos, para no hacer una lista de lavandería, el tiempo se nos iría, pero sí por lo menos plantearles una serie de actividades, de recomendaciones, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Digamos, abrir el abanico de acciones que se pueden desarrollar en el país. Avanzamos uno más, por favor. Entonces, hemos visto violencia de género, delitos patrimoniales, hemos visto homicidios, muertes violentas, y acá vamos a ver, digamos, rápidamente delitos ambientales, ¿no? Entonces, los hemos separado de nuevo, como les comentamos al inicio, en función a fenómenos, ¿no? Para empezar a tratarlos casi de manera quirúrgica, separada, tiene un riesgo, desde luego, porque muchos de estos están conectados, pero consideramos que identificaciones de actividades bastante puntuales permiten desarrollar mejores actividades. En este caso, en los delitos ambientales, uno de los puntos de inicio es, digamos, además de tener una mirada de procedimientos administrativos y regulatorios en lo ambiental, es también fortalecer la justicia penal en los delitos contra los delitos ambientales, ¿no? Esto parece todavía una generalidad, pero en realidad no lo es. De hecho, el abordaje de lo ambiental como también un delito, y hay varios de estos, no ha sido todavía un elemento tan claro, y de hecho, incluso en la seguridad, ¿no? Y en la seguridad ciudadana todavía más. Del mismo modo en la política criminal. Entonces, en los dos grandes bloques, digamos, el asunto ambiental no ha sido un elemento tan claro. De hecho, también hay todavía una. Hay una imprecisión que se puede mejorar a nivel, digamos, de nomenclaturas, de precisiones, de acciones, ¿no? Y actividades adicionales que señalamos como recomendaciones en esto, por ejemplo, incluir la problemática de delitos ambientales en la agenda de los comités de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Parece, digamos, una obviedad, no lo es en realidad. Reconocer estos problemas sobre todo en los territorios donde está lo ambiental, ¿no? En lo ambiental en conjunto, nos parece fundamental. Entonces ahí, de hecho, hay todo un despliegue que se requiere de asistencia técnica, capacitaciones al interior dentro de estos comités, ¿no? Mejorar los planes, actividades, el monitoreo, el seguimiento, el desarrollo de una serie de actividades que se pueden desarrollar para enfrentar los delitos ambientales en los territorios que comprendan o tengan este fenómeno, ¿no? Presente. Luego, fortalecer los espacios de coordinación a nivel nacional y subnacional. Parece también un perogrullo, pero en realidad no lo es. Nosotros hemos identificado a través del trabajo, pues, que estos niveles de coordinación todavía pueden ser mejorados para realización de actividades conjuntas para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal, ¿no? Bueno, y acá hay una serie de delitos adicionales que ya les mencionamos, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, de nuevo, hemos visto violencia contra la mujer, delitos patrimoniales, muertes violentas, delitos ambientales. Y acá lo que nos vamos a concentrar más bien tiene que ver con grupos prioritarios. Vamos a hablar de niños, niñas, adolescentes, centros juveniles, población inmigrante y personas que están en establecimientos penitenciarios. Es decir, ¿cómo podemos revertir la delincuencia pensando en esos grupos, ¿no? Por un lado, acá nos parece clave tener estas coordinaciones con las escuelas de psicología de las universidades en las jurisdicciones. ¿Acá para qué? Para impulsar la ejecución de programas de desarrollo socioemocionales en el ámbito escolar dirigido a niños, niñas y adolescentes. Digamos, los gobiernos regionales, provinciales, distritales tienen en muchos casos muchas universidades, espacios que se pueden desarrollar a través de esta suerte de convenios y sobre todo fortalecer a estos grupos bastante prioritarios, ¿no? De hecho, desde el Ministerio de Justicia hace ya algunas semanas, bueno, hace algunos días, se ha lanzado, digamos, una intervención que se llama Cambiando Rumbos también, ¿no? Y de algún modo se está sumando, digamos, a estas actividades que buscan fortalecer la prevención en el país, ¿no? Atendiendo a los grupos prioritarios. Otra actividad, por ejemplo, implementar un programa de capacitación para profesores para la aplicación de la educación positiva y proactiva en el aula.
Es decir, la evidencia respalda la implementación de estos programas dirigidos a profesores donde se les brinde herramientas para lidiar con comportamientos inadecuados de niños, niñas, adolescentes a su cargo, y asimismo se debe apostar por una red de apoyo de profesores para fortalecer los procesos de colaboración, ¿no? Estos puntos nos parecen también fundamentales ya pensando en grupos prioritarios. Avanzamos, por favor. Estos tienen que ver en realidad, acá sugerimos una recomendación, se encuentra en población inmigrante, pero en realidad es transversal y podría ayudar a varios bloques, ¿no? Acá, por ejemplo, es la instalación de cámaras corporales en los uniformes de los serenazgos para reducir los casos de abusos, de quejas que tengan que ver con xenofobia, y por otro lado, realizar campañas sobre regularización de la situación migratoria de extranjeros en coordinación con las oficinas o jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿no? Este bloque, digamos, como ya les mencioné hace un momento, ya ahora comprende el de la población inmigrante. En cuanto a las cámaras corporales, en realidad hay bastante evidencia, hay una serie de países que vienen, digamos, incorporando este elemento, pero además para, digamos, salvaguardar, digamos, a la ciudadanía en general, también es al serenazgo, ¿no? De hecho, la experiencia, digamos, las otras experiencias se están desarrollando más bien en las policías, ¿no? En este caso, en el país, dada el elemento adicional como agentes del orden, agentes de seguridad, en este caso de los serenazgos, estamos sugiriendo también, bueno, recomendando que estas se puedan instalar en este cuerpo, ¿no? Avanzamos, por favor. Acá tiene que ver con dos grupos de nuevo que ya les mencionaba, que son grupos vulnerables, adolescentes en conflicto con la ley penal y por otro lado población penitenciaria. ¿Qué cosa podemos hacer como región, como provincia o como distrito donde los colegas pues se encuentren y pensar en cómo podemos revertir la situación de delincuencia incorporando un enfoque de grupos vulnerables e identificando a esta población? Por un lado, fortalecer las actividades educativas y laborales dirigidas a los adolescentes que egresan de los centros juveniles, ¿no? Y además de los servicios de orientación del adolescente, los SOA, de la jurisdicción a través de convenios con entidades que brindan servicios en favor de adolescentes. Lo mismo en población inmigrante, ¿no? Gestionar con las direcciones de Medio Libre, del INPE, la identificación de unidades beneficiarias para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de los derechos y medidas alternativas a fin de contribuir con el seguimiento de sentencias y acciones de tratamiento postpenitenciario. En estos dos casos, otros le llaman intervención, prevención terciaria, posinternamiento, posegreso, pero digamos, al final todas las personas que han estado en un establecimiento penitenciario o en un centro juvenil, no se van a ir a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno, ¿no? A ningún otro planeta, sino probablemente vuelvan a los territorios, a los barrios. Entonces, si son personas que han cometido o un delito o una infracción, lo que queremos al final como sociedad es que pues, no se continúen cometiendo esos delitos. Entonces, acá el punto está en cómo podemos revertir esa situación a través de los gobiernos regionales y provinciales, distritales, con estas acciones que tengan que ver con los centros juveniles, con la población que viene de sus regiones y probablemente vuelvan a esos territorios a través, pues, ya se señalaba, de actividades, de servicios que se puedan desarrollar para los adolescentes o, en el caso, para la población penitenciaria, los de medio libre, ¿no? Con la identificación de unidades beneficiarias para la ejecución de sentencias o medidas alternativas que nos parece también bastante importante, ¿no? Avanzamos, por favor. Les mencionaba casi al inicio que habían 50 recomendaciones, 33 estaban vinculadas a los fenómenos delictivos y había un grupo de 17 que estaban más bien vinculados a la gobernanza, ¿no? En esta gobernanza les mencionaba que habían cuatro bloques: diseño de políticas, coordinaciones, participación ciudadana también es una de ellas, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera, diseño de políticas, acá, por ejemplo, digamos, la ley 27.933 viene del año 2003, entonces tiene como 20 años, la ejecución de los planes de acción distritales tiene ya un buen tiempo,
El país ha asumido, digamos, la idea de la seguridad ciudadana incluso desde la Constitución del 93, lo que significa que hay casi 3 décadas, y al final lo que vemos es una serie de situaciones, de delitos que generan más impacto a nivel social. Entonces, ahí nos parece fundamental hacer balances también, digamos, no para hacer solo procesos reflexivos, sino más bien que las acciones tengan un sentido de qué cosas se han hecho bien y qué cosas se pueden mejorar en las provincias, las regiones y los distritos, ¿no? En un contexto donde los gobiernos provinciales, distritales y regionales han asumido las gestiones hace un poco más de 8 meses, nos parece fundamental, considerando que todavía falta un buen tramo todavía, poder hacer este balance de qué cosas se han desarrollado, qué cosas se pueden mejorar para fortalecer la seguridad a nivel de estos territorios, ¿no? Lo otro, impulsar la articulación entre los CORESEC, PROSECOS y CODISEC a la hora de definir acciones e implementar en los planes de seguridad, ¿no? En algunos casos, los CORESEC tienen territorios prioritarios, los COPROSEC tienen otros y los CODISEC también, ¿no? Entonces, hay un alineamiento, digamos, de qué actividades, además de reconocer las, digamos, los territorios que comprenden cada uno, podría ayudar de sobremanera a hacer intervenciones más oportunas, más eficientes, que permitan revertir la delincuencia en estos espacios, ¿no? Por otro lado, implementar la continuidad, la implementación, perdón, continuar la implementación de observatorios, digamos, hay como dos grandes bloques ahí, observatorios para hacer prevención situacional a través de las videocámaras que se tienen una serie de territorios, pero además de eso, también producir información que permita tomar mejores decisiones a nivel que les compete, no sea provincial, regional o distrital. Este segundo punto en realidad no está desconectado del primero, ¿no? Además de acompañar las cámaras de videovigilancia, consideramos pues importante también tener información y que la producción de ellas no solo dependa de una región, ¿no? Que esté en el centro o en una capital, sino más bien se produzca en estas regiones, ¿no? Digamos, en los departamentos como tal. Avanzamos, por favor. Acá priorizar la contratación de personal con conocimiento de gestión en cargos de dirección al interior de todo el sistema nacional nos parece fundamental también. Digamos que cómo podemos priorizar la contratación de equipos técnicos que puedan tener un sentido bastante, digamos, además de comprometidos con mucha capacidad de lo que se entiende por delincuencia y cómo poder enfrentarnos. Además de tener una mirada operativa necesaria, necesitamos, consideramos ahí en el equipo, una mirada que pueda tener como principio de realidad el territorio donde se ubica y que parta de evidencia, ¿no? Que parta, digamos, de resultados o de acciones que hayan permitido revertir la delincuencia antes que sean solo efectistas o, digamos, solo sean de un momento, ¿no? Incluir criterios también de paridad en estos espacios dentro de los que trabajan en seguridad, valorar el perfil profesional y pericia de los agentes de serenazgo. Nos parece fundamental. Acá hay todo un desafío. De hecho, hace un poco, muy poco se acaba de dar la ley del serenazgo y además su reglamento. Pero digamos, las condiciones laborales en las que ellos se encuentran, ¿no? Las condiciones, los tiempos de trabajo, los perfiles, la profesionalización de ellos, ¿no? Las condiciones de seguridad, de salud que tienen ellos, son fundamentales y también la trazabilidad de algunas personas que puedan haber cometido algunas actividades irregulares y que no puedan ser contratados después en otros territorios, ¿no? Digamos, por las dificultades que pueden generar y además porque están o sea, uno de los actores que debe ser más importante para cualquier gobierno provincial, regional y distrital debería ser el serenazgo. Al final, el actor en terreno de este gobierno es la cara visible que está con el chaleco tocando o sintiendo a la ciudadanía en directo, ¿no? Y en este caso uno de ellos es el serenazgo. La profesionalización de ellos nos parece fundamental, como también la de los equipos técnicos que estén en gabinete, ¿no? Avanzamos, por favor. Estas son las otras dos dimensiones que tienen que ver con coordinación institucional y capacidad y recursos. Y ya estamos como terminando, también para no agotar
el tiempo que nos acompañan ustedes, ¿no? En cuanto a coordinación, potenciar el uso de tecnologías de la información para suplir las deficiencias de coordinación. También capacitación permanente a los funcionarios del sistema de seguridad y el rol que deben cumplir. Y en cuanto a capacidades y recursos, promover la implementación de medidas de bienestar social que ofrezcan incentivos a la labor de los efectivos, ¿no? En este caso, digamos, de manera concreta, ¿y por qué hablamos del serenazgo? Porque en realidad, si se han dado cuenta, las recomendaciones, en este caso no hemos visto las 50, es un grupo de ellas, están dirigidas a lo que se puede hacer a nivel regional, provincial y distrital. Es decir, no hay una orfandad de cosas que se puedan hacer. De hecho, hay un montón de cosas que se pueden hacer y una de estas son las que estamos presentando. Por eso es que están vinculadas en esta pequeña parte, digamos, de gobernanza, a serenazgos, ¿no? A capacidades y recursos. Y acá nos parece, bueno, ya les había mencionado, pero también era necesario destacarlo, ¿no? Avanzamos una más, por favor. En cuanto a participación ciudadana, acá nos parece clave, digamos, la idea de seguridad, la mitad de ella, la idea de seguridad ciudadana, digamos, es incompleta o el 50 es, digamos, está en términos numéricos parcialmente realizada si solo se habla de seguridad y no de ciudadanía, ¿no? Y no de participación de la ciudadanía. Por eso nos parece fundamental también, digamos, ver cómo podemos activar, fortalecer la participación de las personas en la seguridad. En este caso, lo que sugerimos son articular a las juntas vecinales, comités de autodefensa, bueno, estamos pensando a nivel país, ¿no? Y comunidades campesinas para la ejecución de políticas y acciones en materia de seguridad ciudadana. Es decir, desde la ley hasta las acciones, este elemento de cómo fortalecer a la ciudadanía como junta vecinal o como otras formas de organizaciones resulta fundamental, ¿no? Incentivar invitaciones dirigidas a mujeres para un mayor involucramiento, ¿no? Reducir la tasa de abandono, por ejemplo, de personas que participan en la junta o en otras organizaciones comunitarias, ¿no? Apoyar acciones de participación en el tejido de organizaciones sociales existentes al interior de cada localidad. Además de, bueno, hacer otros procesos que tengan que ver, pues, con la participación. Este punto realmente también es fundamental y probablemente sea uno de los que menos explorados, pero nos parece importante destacarlo, porque de nuevo es la mitad de la seguridad ciudadana, ¿no? Es la ciudadanía. Y de hecho la idea de la seguridad ciudadana es que pone en el centro del servicio del Estado a la ciudadanía, pero además de eso pone a una ciudadanía que es activa, que es actora, ¿no? Que promueve actividades para su seguridad en el territorio. Y ven esa lógica, ¿no? Ven esa lógica porque, digamos, el sentido de seguridad involucra también la participación. Avanzamos, por favor. Hemos mencionado, pues, en realidad, varias láminas. Hemos detallado varias de estas. Espero que hayan servido algunas. Yo creo que con que veamos una serie de ellas o alguna de ellas, estará bastante buena, digamos, la presentación, ¿no? De conjunto, ¿qué podemos decir, no? Por un lado, que no creemos que exista una receta única, una sola varita, ¿no? Que pueda transformar, no hay una piedra filosofal, un elixir de la vida que transforme de un momento a otro toda la situación. Existen varias acciones que se pueden realizar desde el gobierno regional, provincial y distrital, y probablemente este sea uno de los puntos que queremos trasladarles, ¿no? Que no hay una orfandad de cosas, sino hay más bien una gran posibilidad de actividades que se pueden desarrollar, pero que consideramos estas actividades, estas acciones, no deben solo responder a la emergencia necesaria de intervenir, sino más bien que reconozcan los problemas de estos territorios, que los equipos técnicos de los gobiernos regionales, provinciales, se identifique de manera clara, se fortalezca y pues se intervengan sobre ellos, ¿no? Digamos, a nivel de soluciones. Y por último, ya lo mencionaba, pero nos parece también de nuevo destacarlo, se requiere formación de equipos humanos, ¿no? Recursos humanos a nivel local de alta competencia. Pensar solo desde un territorio que se vaya a poder, digamos, desarrollar todas las actividades probablemente sea un elemento importante, pero no suficiente, ¿no? La necesidad de contar con recursos
digamos, con intervenir en los problemas, pero además de eso, enfrentarlos, enfrentar con equipos preparados es fundamental en el país, que tengan una mirada integral, ¿no? Entonces, avanzamos uno más, por favor. Y bueno, deseamos destacar de nuevo el documento. En la parte inferior se encuentra el QR. Los invitamos, por favor, a que puedan descargar el texto. Se encuentra en la página web del Ministerio de Justicia. Y ahí encantados con, si existe alguna pregunta, a su disposición. Y pues quedo ahí a sus reacciones. Muchas gracias, doctor, por su didáctica intervención. A ver, vamos a pasar ahora a las preguntas del público. A ver, una de las preguntas es, por ejemplo, ante el incremento de la violencia y el uso de armas, ¿cómo puede tratarse, sabiendo que no hay planes por ahora para solucionar el problema de la migración? Otra consulta es, ¿existe evidencia de que realmente se logra la resocialización de los delincuentes avezados y los conforman y que conforman organizaciones criminales? Otra es, ¿se ha considerado el controlar de manera apropiada las cárceles y que no sean espacios donde los delincuentes inclusive siguen delinquiendo desde los penales? Eso como una primera parte, doctor Huaytaya, para que pueda responderla tal vez. Muchas gracias por las preguntas, Jimmy, y gracias a los distintos ciudadanos que han hecho estas interesantes preguntas. En realidad, con el uso de armas, nosotros hemos propuesto ahí un par de actividades. En el documento van a poder identificar, de hecho, algunas otras más. Sí se puede, de hecho, ahí con fiscalización, con entrega voluntaria de armas, y digamos, con operativos, y sacar las armas de fuego de la ciudadanía, bueno, de los grupos que cometen delitos, es fundamental. Regularmente ahí hay varios bloques, hay un grupo de armas que se van como prestando. Sacar las armas es un elemento bastante importante porque no solo están vinculados los homicidios o las muertes violentas, como les mencionamos, que son entre el 60 y 70% de todos los homicidios del país, sino también comprenden otro tipo de delitos, por ejemplo, como los patrimoniales, ¿no? En este caso, el raqueteo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es un elemento fundamental. Nosotros como observatorio hemos desarrollado un texto sobre migración el año pasado, se llama Migración y Crimen, identificamos o buscamos encontrar una relación clara entre migración y criminalidad. Y la verdad, luego de hacer esta revisión, en realidad no hay un elemento que señale que los inmigrantes o todos ellos cometan delitos, ¿no? De hecho, hay una población dentro de ella que comete, es una población bastante específica, incluso si miramos en términos comparativos, de hecho hay una población incluso mucho más grande todavía de nacionales, en este caso peruanos, que están en establecimientos penitenciarios y cometen delitos, ¿no? Eso no niega, desde luego, que hay algunas personas que cometen estos delitos y que, pues, claro, tienen, hay varios bloques de actividades delictivas, ¿no? Delitos, digamos, que son, en términos cuantitativos, bastantes, los patrimoniales, uno de ellos, y los otros, los que mencionábamos hace un momento, los que tienen un gran impacto social, ¿no? Por ejemplo, las muertes, los secuestros, violaciones. Son grupos de delitos que generan muchísimo impacto y requieren intervenciones oportunas y claras, ¿no? Y en algunos casos ciertos grupos se concentran en ellos, ¿no? Y requieren intervenciones bastante puntuales. Un segundo ciudadano mencionaba sobre la resocialización, si se puede. Hicimos un trabajo este año, en realidad, que está en la web. Ingresan en la web y van a poder identificar ahí un trabajo que se llama Volver a empezar. Ingresan al mismo QR y lo que van a poder ahí identificar son 21 historias de adolescentes que han pasado por el centro juvenil.
Entonces, pero son historias de adolescentes que se han logrado reinsertar por una serie de delitos, ¿no? Bueno, infracciones, para ser más específicos, sea patrimoniales, contra la vida, en fin, otros. Y digamos, la idea era identificar si luego de un año a ellos les va bien, si les va, si se han reinsertado de manera conjunta. Y lo que vemos es que sí. Entonces, yo creo que esta apuesta por probablemente haya un grupo, digamos, no menor que implique una intervención mucho más intensa, pero hay experiencias de reinserción. Volver a empezar el texto, este que les menciono, es una evidencia de ello. Recoge la historia de adolescentes hombres, mujeres, de varias provincias del país también, y que son chicos que al final son buena semilla, ¿no? Cometieron una infracción en un momento, salieron del centro juvenil. Los invito también, si desean, a revisar un texto que sacamos con una encuesta a los centros juveniles para que, por ejemplo, los tipos de vulnerabilidades y, digamos, entornos violentos familiares y también barriales, de dónde proceden, ¿no? Eso, de hecho, tiene muchísimo que ver al final de este trabajo. Nosotros, y va un poco en la pregunta de la resocialización, le preguntamos a los chicos, ¿qué necesitas para reinsertarte, ¿no? Como que, ¿qué te falta? Y ellos mencionan cuatro cosas, ellos, de manera bastante clara, ¿no? Uno, continuar con su educación, seguir trabajando, digamos, el soporte de algún familiar, ¿no? Y el último punto, cambiarse de territorio donde viven, ¿no? Estos cuatro, en realidad, digamos, tienen bastante consistencia. En el año 2016 se hizo también un censo nacional a los centros juveniles y digamos hay bastante relación con estos puntos, ¿no? Entonces, ¿se puede resocializar? Sí. La siguiente pregunta que habría que preguntarnos es ¿qué se requiere, ¿no? ¿Qué se necesita? Y creo que la respuesta está acá, en la que les menciono, ¿no? Temas de educación, familia, trabajo y digamos un entorno donde también desplegar sus actividades de manera positiva, ¿no? En términos sociales. Creo que ahí responde a la pregunta si se puede y además de ello, qué cosas se pueden desarrollar, ¿no? Sobre las cárceles, ¿qué se viene haciendo? En realidad, ahí el Ministerio de Justicia hace, bueno, ya un par de años lanzó la política nacional penitenciaria, ¿no? También han desarrollado un tema de salud mental, por ejemplo. Ya el señor ministro mencionaba el último fin de semana, pues esta necesidad ya de ampliar los establecimientos penitenciarios, ¿no? Sobre todo para tener mejores medidas que permitan la resocialización, intervención a la población que está en estos establecimientos, ¿no? Entonces, eso y ahí creo que damos respuesta a las tres preguntas. Gracias, doctor. Tengo acá otra consulta. Es un poco un poquito extensa. A ver, el servicio y tributo de Serenazgo fue una copia de un modelo europeo, pero que no funciona aquí, dado que no cuentan con la capacidad de combatir la delincuencia. Considera, ¿no?, el participante que debe eliminarse dicho tributo y servicio. Considera mil veces tributar a favor de mejorar la policía y no a un modelo de serenazgo que no funciona. ¿Qué opina usted al respecto? Esa y vamos a acompañarlo con otra que es, ¿existe algún reglamento o ley que facilite la creación de observatorios de criminalidad o unidades de análisis delictivo a nivel distrital? Genial. Muchas gracias por las dos preguntas adicionales de los ciudadanos. En realidad muy interesantes, la verdad, porque van como tocando varios puntos y creo que ese es el sentido, ¿no? El primer sentido es no encontrar que la delincuencia es solo una cosa, ¿no? Sino hay varias formas, parece un perogrullo, en realidad no lo es, sino más bien es ver varios elementos desde las capacidades del Estado como los problemas mismos, ¿no? En cuanto al serenazgo, digamos, la experiencia de serenazgo no es nueva en el país, de hecho viene desde la colonia, pero es una experiencia todavía bastante diferente, ¿no? La más cercana se aproxima ya en los 90 en algunos distritos de, digamos, de poder adquisitivo medio y medio alto,
digamos, en un contexto donde la violencia política, el terrorismo estaba mucho más presente en el país y la necesidad de la extensión de la cobertura de agentes del orden, agentes de seguridad en general, era una importancia también, permitió pues que abra este espacio para el servicio de serenazgo. Todos los distritos del país no lo tienen, de hecho, sobre todo están un poco más concentrados en los distritos que están en ciudades, ¿no? Hay una distribución, digamos, no regular de la cobertura de estos servicios y también de las capacidades del personal, ¿no? Entonces, digamos, uno de los primeros puntos a que habría que ver es, digamos, cuando nos referimos a efectividad o no, a cuáles estamos refiriéndonos, ¿no? El INEI, a través de la encuesta de seguridad ciudadana del ENAPRES, hace algunas preguntas sobre la percepción de los servicios, de la calidad de los servicios, es un poco temerario eso, de los serenazgos, ¿no? Y recogen algunos puntos de ellos, ¿no? No salen tan mal, se pueden mejorar un montón. Creo que falta separar este dato a nivel distrital y fortalecer una serie de elementos dentro de este grupo de seguridad, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, los tipos de contrataciones, la profesionalización, la distribución dentro de los distritos, incluso cosas mucho más básicas que tienen que ver con los uniformes, ¿no? O sea, si uno ve un distrito y otro, hasta cosas mucho más visuales, no son regulares en los serenazgos, ¿no? Creo que hay todavía varios puntos que podrían apoyar, continuar apoyando, sobre todo, digamos, en la parte más preventiva, vinculadas tal vez a faltas y las de los delitos, actividades operativas, más bien la policía, ¿no? Creo que no son elementos que son dicotómicos, sino pueden fortalecerse. Desde luego, hay regiones, distritos que tienen muchas más dificultades con este cuerpo en específico, ¿no? Eso, en cuanto a los observatorios, en realidad uno de los documentos marcos que manda esto es esta ley de seguridad ciudadana y su reglamento. Yo creo que algunos elementos pueden encontrarse ahí. Los colegas del Ministerio del Interior han intentado avanzar en esta línea, sobre todo en los observatorios. Creo que el impulso está no solo en hacer observatorios para hacer prevención situacional mirando cámaras, observando cámaras, sino más bien produciendo información, pero no que sea información, digamos, que cumpla el perfil de solo una tabla, una información, ¿no? Sino más bien lo que quiero decir es que sea información que sea útil, ¿no? Que sea útil, que sirva para dar una respuesta en seguridad, ¿no? Creo que en esa línea, entonces, es información oportuna, es información útil, es información que tiene consistencia, ¿no? Información, conocimiento sobre esos territorios. Creo que, digamos, el conocimiento de cómo está la delincuencia, aunque parezca, digamos, una obviedad, no lo es. Creo que hay todavía un análisis, digamos, profundo, slash intervención, ¿no? Que no solo se quede en un proceso reflexivo, pero sí reconocer qué tipo de características tienen estos fenómenos, ¿no? En esa línea creo que los observatorios pueden servir de bastante, ¿no? Entonces, quedo ahí atento con estas dos preguntas. Gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar con una última pregunta, ¿sí? Dado también el tiempo y el cierre de la actividad, es la siguiente. ¿Se podría implementar un programa de orientación y prevención en los colegios, dado que son los escolares que están expuestos también a delinquir y no tienen idea de las consecuencias? Educadores sociales, podríamos hacer charla en colegios sobre la experiencia de estar en un centro juvenil y que hay muchos adolescentes que no tienen idea de qué es estar internados. ¿Qué opina usted? En realidad, bueno, partiría la pregunta y me quedaría en principio con un bloque que es si se pueden desarrollar actividades de prevención en los colegios. Y la respuesta es un rotundo sí, ¿no? Es un contundente y rotundo sí. De hecho, uno de los primeros grandes puntos para trabajar en seguridad
no está solo en las cárceles o está en las policías, sino más bien está en los colegios. Está en los colegios y hacer sobre todo prevención primaria y lo que se denomina como prevención secundaria, ¿no? Digamos, concentrándonos en grupos que están en riesgo. Y acá hay una serie de abanico de actividades que de nuevo descentrando, porque creo que el sentido, uno de los sentidos de fondo es descentrar la idea de seguridad que solo es patrulleros y cámaras, ¿no? Sino también atención a grupos vulnerables, que era uno de los bloques que presentamos, y más bien atender a estos grupos, ¿no? Adolescentes, niños, niñas, no para estigmatizarlos, sino más bien para fortalecer sus actividades prosociales y que pues no cometan alguna infracción o algún delito, ¿no? Entonces, actividades en colegios hay bastantes. Nosotros en el documento sugerimos varias de estas actividades con colegios, con psicólogos, con profesores, por ejemplo, con padres, con los mismos adolescentes que se puedan desarrollar de manera transversal y de manera focalizada con grupos en riesgo, ¿no? Que tengan temas de repitencia, de abandono escolar, varios tipos de factores de riesgo que concentren. Creo que la otra parte de la pregunta era si la experiencia de los educadores sociales debería ser como trasladada a los colegios. Creo que el esquema como tal de educadores sociales dentro del centro juvenil implica más bien intervención a chicos, adolescentes, jóvenes que han cometido una infracción, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en términos de riesgos, el riesgo de manera general en los colegios no es el mismo de los centros juveniles, pero en general creo que la experiencia de trabajar con adolescentes es fundamental, ¿no? Es fundamental y se requiere esta mirada. Creo que las casas de la juventud, la gerencia de la juventud, ¿no? Las de participación ciudadana. De hecho, mencionamos un último paquete de recomendaciones que tenían que ver con participación ciudadana. Uno de los bloques que no está tan integrado en la participación ciudadana de seguridad es la juventud, por ejemplo, y ahí hay un desafío en general de manera transversal para muchos actores, ¿no? Y es fundamental. Así que bienvenido y enhorabuena que se puedan desarrollar y concentrar también actividades en esta dimensión, ¿no? Bueno, doctor Arturo Guaitalla, muchas gracias por absorber las consultas de nuestro público. Siguiendo y continuando con el programa, voy a hacerle el pase a la doctora Ana María Martínez Bern ya para el cierre de esta conferencia. Muchísimas gracias Arturo Huaytaya. Ha sido un gusto contar con su participación en esta conferencia especial sobre soluciones regionales, recomendaciones para enfrentar la delincuencia. Queda claro que tenemos muchos desafíos y retos que tenemos que asumir. Agradecemos asimismo a las más de 590 personas que nos acompañaron esta tarde desde las diferentes regiones del Perú. Quiero también agradecer a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, quienes en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacen posible que los abogados de todas las regiones del Perú puedan participar también en estos eventos de los Martes de Justicia y Derechos. Les comunicamos que los certificados de participación se les hará llegar a sus correos electrónicos a los participantes que han permanecido desde el inicio hasta el final de esta conferencia. Los invitamos también a visitar nuestra página web del Ministerio de Justicia, nuestro Facebook, nuestro Instagram, en donde se publica de manera permanente todos los eventos que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a favor de toda la ciudadanía en general. Asimismo, los invitamos a participar en las conferencias de todos los martes. Este martes 12 de septiembre, la conferencia será sobre las principales modificaciones del proyecto de ley de contrataciones del Estado. Los esperamos entonces. Muchísimas gracias y hasta pronto.